La actriz australiana Margot Robbie interpretará a Barbie en la primera película con actores sobre la conocida y controvertida muñeca, que ha tenido múltiples oficios en sus 60 años de vida. El fabricante de juguetes Mattel y el estudio de cine Warner Bros. Anunciaron el martes que se asociaron para filmar la película, que será protagonizada por Robbie, de 28 años, quien también será productora, dijeron las compañías en un comunicado. Aún no se sabe cuál será la trama, no se mencionó ni la trama, ni el título, ni la fecha de estreno de la película, que se realizará 60 años después de que la muñeca que representa a una mujer adulta comenzó a venderse en 1959. Robbie, quien fue candidata al Oscar por su papel protagónico en la película de patinaje sobre hielo, Idonia, dijo que esperaba que la película tenga un impacto muy positivo en los niños y las audiencias en todo el mundo. Barbie ha tenido más de 200 carreras en su vida. Barbie ha permitido que los niños se imaginen en roles desde una princesa a una presidenta, dijo la actriz en un comunicado. Barbie ha tenido más de 200 carreras en su vida, entre ellas ingeniera, robótica, astronauta y maestra. La muñeca más conocida del mundo es la muñeca más conocida del mundo y un ícono cultural, celebrado por artistas como Andy Warhol, el Museo del Louvre de París y la canción satírica Barbie Girl, de 1997, del grupo pop escandinavo Aqua. Pero críticos sostienen que su cuerpo curvilíneo promueve una imagen poco realista para las niñas. Las ventas comenzaron a disminuir en 2014, lo que llevó a Mattel, una empresa de California, a ampliar la variedad de tonos de piel, formas corporales, incluso a fabricar muñecas que usan hijab y kits de ciencia. Reporte de Jill Sergeant, editado en español por Javier López de Lerida.